La Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Ordo Hospitalarius Sancti de Deo, es una orden mendicante de confesionalidad católica dedicado a actividades sin ánimo de lucro. Dentro del ámbito sociosanitario en todo el mundo y fue fundada en 1572 por los discípulos de San Juan de Dios, a los que se les conoce como juaninos, juanderianos, hermanos hospitalarios o hermanos de San Juan. La orden, para los años de 1769, se establece aquí en Santiago de Veraguas. Dicha orden tenía el hospital donde actualmente está la cooperativa Juan 23, y al lado, justo donde está la biblioteca Julio J. Fábrega, se encontraba la iglesia con su mismo nombre. La orden tuvo presencia en otros lugares de Panamá como Portobelo, Panamá y Veraguas. En el Museo Regional de Santiago se conserva actualmente una pieza que formaba parte del altar mayor de la iglesia, con la fecha de 1769, fundada por la misma orden. Inicialmente, San Juan de Dios funda un hospital en Granada. Se cree que posiblemente la orden tenga más de 472 años según el nacimiento de San Juan de Dios en 1495. En la actualidad, la orden está presente en 53 países en los 5 continentes, con más de 400 obras, 1.250 hermanos, más de 40.000 colaboradores, 33.000 plazas sanitarias y sociales y más de 20 millones de beneficiarios. En el 2015 fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Si tu ruta es Veraguas, ven y visita el Museo Regional de Veraguas, que aparte de poseer riquezas arqueológicas, posee esta maravillosa joya de hermosos tallados barrocos realizados por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios.